Uf, pero aquí, en esta habitación, mira aquí, para abrir de todo, qué cantidad de armas. O sea, aquí no sé ni qué escoger. De aquí te va 100-100 de vida y salud y con todas las armas necesarias para poderte ganar la partida. Si quieres saber cómo poder abrir lo que es la bóveda y conseguir las armas míticas que hay en la nueva temporada de Fortnite, quédate a ver este video. Yo soy Águila Carlos Fail y te invito a que me apoyes en la tienda de Fortnite como creador utilizando mi código Águila Calva Fail. Como dije en el video anterior, voy a regalar un gesto a un suscriptor que haya dejado su ID en la caja de comentarios, obviamente en el video anterior. Y si no has visto el video anterior, aquí arriba puedes ir a ver lo que sí lo dije. Jeremy718 fue la persona que agregué, pero no puede recibir regalo por durante 2 días. Ya recibí un regalo. Y el siguiente fue Roque668 y también ya ha recibido un regalo. Los demás que estaban en la caja de comentarios que dejaron su ID, le he agregado, pero no me han aceptado. Y muchos también le he dado para agregar, pero me salta error de que no se puede conseguir el ID. Así que por favor, revisen bien y escriban su ID correctamente al momento de dejarlo en la caja de los comentarios. Como no tengo a quien regalar el gesto en este video, vamos a pasarlo al siguiente video si este llega a 100 likes. Y de hecho no va a ser de 200 pavos el regalo del gesto, sino que lo vamos a subir a 500 pavos. Ahora sí, pasamos a lo que vinimos en este video, que es cómo conseguir las armas míticas, cómo abrir lo que son las bóvedas o eliminar a los boss para conseguir la tarjeta que no permiten abrir las bóvedas. Para esto tenemos 5 lugares emblemáticos. Tenemos lo que es la gruta. En la gruta vamos a conseguir a Brutus. Tenemos la plataforma donde vamos a encontrar a Tenetina. Tenemos el yate donde está Miaculous. El tiburón donde está Skike. Y la agencia, que es donde se encuentra Midas. Estas son las 5 skins que tiene el pase de batalla y son 5 bosses que podemos eliminar para conseguir las armas míticas. Y de hecho nos sueltan también lo que es una tarjeta de acceso para ingresar a las bóvedas. Para ello debemos dirigirnos a uno de los 5 lugares emblemáticos que ya mencioné. En este caso estamos viendo de fondo que yo estoy en el lugar emblemático La Gruta. Solo debemos ir a un sitio donde haya un secuaz. Lo primero que debemos hacer es eliminar a un secuaz, porque ellos, una vez que lo has eliminado, bueno, no eliminado sino herido, le vamos a dar registrar, y al momento de registrarlo él nos da como una serie de coordenadas y allí vamos a poder ver una corona roja. Vamos a ver si aquí me permite verlo. Aquí vemos la corona roja. Justamente en esa corona es donde se encuentra el boss que debemos eliminar para obtener el arma mítica y la tarjeta de acceso a la bóveda. Una vez que tengamos la ubicación del boss, nos vamos a dirigir a eliminarlo. En mi caso vamos a eliminar a Brutus para obtener el arma mítica Minigun. Eliminamos aquí, bueno, herimos a Brutus, luego lo terminamos eliminando y vamos a obtener, aquí está, el arma mítica Minigun, que es la que suelta Brutus. Y aquí está también la tarjeta para poder acceder a la bóveda. Una vez que ya tenemos la tarjeta, nos montamos sobre ella y nos va a mostrar la dirección donde debemos ir hacia la bóveda. Tenemos 2 opciones para ingresar a la bóveda. Una es que nos metemos a la cabina telefónica y nos cambiamos a un traje secuaz, porque de esta forma vamos a ingresar de una manera relajada, sin que nadie nos detecte, sin que nos disparen. O tenemos la forma mala de ir a por ello normal, con nuestro traje, con nuestra skin normal. Pero vamos a tener que eliminar a los secuaces y cámaras que hay alrededor de la bóveda. Así que para ingresar de una manera fácil así, mejor nos disfrazamos de secuaz sin ningún inconveniente y a recoger todo ese botín que hay dentro de la bóveda. Ahora vamos a ver cómo lo he conseguido en otra parte, en otro lugar emblemático. Aquí se lo voy a dejar. Para los 5 lugares emblemáticos vamos a hacer los mismos pasos. Caemos en un lugar emblemático, eliminamos un secuaz, lo registramos para ver el minimapa donde está la corona roja. Aquí abre, la corona roja se encuentra en este caso en la parte de arriba, que viene siendo el boss. Ingreso en una caseta telefónica para convertirme en un secuaz y así ser menos detectable. Buscamos al boss, en este caso es Miaculous. Lo eliminamos de una vez que lo hayas eliminado. Bueno, lo herimos, como dije anteriormente también. Lo eliminamos, obtenemos lo que viene siendo el arma mítica, la tarjeta para ingresar a la bóveda y estaríamos hechos con el botín.
¿Qué es lo difícil de esta parte? Pues que nos vamos a conseguir con muchos enemigos que están cayendo también en estas zonas emblemáticas, tratando también de llevarse esos botines o de conseguir las armas míticas, ya que son de una gran ayuda para conseguir la victoria royal. Bueno, esto ha sido todo el video, Aguilucho. Ya le he mostrado cómo eliminar al boss, cómo conseguir lo que es la arma mítica, cuáles son los 5 lugares emblemáticos. Recuerde que no siempre aparece el boss en el mismo sitio, por ello debemos eliminar un secuaz para registrarlo y no pueda decir dónde se encuentra esa corona roja, dónde se encuentra el jefe. Para así eliminar al jefe, conseguir el arma mítica, conseguir la tarjeta de acceso a la bóveda. Estas son las 6 armas míticas que se consiguen hasta los momentos en Fortnite en los 5 lugares emblemáticos: el arco con Tina, el subfusil de tambor con Midas, la minigun con Brutus, el chupón y el Scar se consiguen con Skike, y con Miaculous se consigue el fusil de asalto rápido. Esto es todo el video, Aguilucho. Gracias por verlo. Recuerda suscribirte si aún no lo estás, activar la campanita de notificaciones, dejar un buen like para que este video se posicione. También en la caja de los comentarios deja tu ID para que puedas estar participando por un regalo, un gesto que hace Águila Call of Fate en casi todos los videos, casi todos, porque no en todos lo hago, pero en la mayoría estamos haciendo eso. Así que deja tu ID abajo en la caja de los comentarios. Espero que pasen un feliz día, que puedan conseguir sus armas míticas, puedan ganar una victoria royal y conseguir ingresar a la bóveda también, porque allí también hay buenas armas épicas y te llevas un gran botín. Nos vemos en una próxima. ¡Chao!